apareciendo todos los de la banda poco a poco. Los que vivieron, al menos. Técnicamente todavía queda una última cosa. Pero sí, este va a ser obviamente el último directo sobre esto. También es un poco romper ciclos, ¿eh? También me lo tomo un poco así, porque... O sea, tú no, porque eres nuevo aquí. Ve a lo mejor, si estuvo atenta a la serie de roleplay que hice. A lo mejor se ha dado cuenta. Pero... El caballo y todo lo que tenía era de la serie que tuve de roleplay, que fue el Sair Negro.
Dime. Eso es lo último que siempre hago antes de terminar una serie. Siempre me despido y siempre hago... Lo último es ir a su tumba. Ahora lloras. Pues sí. Ay. Sí. Qué pena que vaya, que sean 50 pavos. Entonces, por desgracia, no nos vamos a gastar 50 pavos. A menos que de repente un alma caritativa se lo vaya a comprar sí o sí y entonces quiera hacer lo de grupo de familia de Steam. Caritativa. No sé qué he dicho. Thank you.
A ver, lo que se puede hacer es compartir el canal a toda la gente que tengáis por ahí y probar suerte, a ver si de repente despunta lo que sea. Que esa gente comparta más gente y esa gente comparta más gente y así. Está en Grizzlies. Está al lado de un río y bajo un camino. Tengo la captura aquí. Porque me lo he pasado tantas veces que me la guardé en su momento. Porque siempre termino igual. Ahora lo ves. Ahora lo ves. Porque que yo sepa no es exactamente ese sitio. Está lejos. Este hombre también me da mucha pena, tío. Su hijo y su tribu, prácticamente. A partir de aquí ya no hay nada. All right, John Marson. Since you bought this millstone around our necks, we better try and keep this place going. I paid our debts with that money. I don't want to talk about that money. And no more that. It's over, Abigail. I'm sure. Then get to work on this ranch you own and raising your boy. Yes, ma'am. Are you being sarcastic, John Marston? Me? Never. Good. Anyway, I thought you liked this place. No, John, I don't like it. I love it. It's home. Vale. Mm-hmm.
Algo.